que sin el maíz no somos nada, porque es lo que uno ocupa más que todo. Maíz, fruto de nuestras tierras, de nuestras cosechas, creación de la madre naturaleza, que se ha convertido en el sustento de nuestras bocas y de nuestras almas. Una tonada es, se hace cuando ya el elote ya está sazón. Toda la mayoría de la gente así lo hace, que ya esté sazón para que abunda más y más fácil para cocinarlo. Se le quita la tusa, se limpia bien de los pelos, el pelo que tiene el elote, ¿va? Y entonces se raspa con un cuchillo. Y después lo colamos. Y ya colado, se menea con la cuchara y se pone al fuego, estarlo meneando y meneando para que no se endure. Se le echa canela y se le echa azúcar y un poquito de sal. Y si uno le quiere poner un poquito de leche para que le dé sabor, se puede ir espesando con leche. Cuando está ralo, hierve y se sube hasta arriba de la olla, ¿va? Pero cuando está de buen punto, solamente hace unas bombitas allí entre la misma olla adentro. Y esa es la muestra de que ya está cocinado. El atol de elote es una de las tradicionales bebidas de la tierra cuscatleca. Su degustación está acompañada de otras delicias culinarias preparadas a base de maíz. Mire, del tamalito le echábamos azúcar y un poquito de sal. Y antes no le echaba uno margarina porque como los elotes bien fresquitos, ¿verdad? Bien dulcitos. No le echábamos margarina, no que así los hacíamos. A hoy no, y sí le ponen margarina. Se pueden hacer de las que les decimos riguas. El mismo proceso de los tamalitos lleva. Lo único que eso no se hacen en hoja del elote, sino que en hoja de huerta. Estos manjares nacidos del maíz son la mejor excusa para reunir a chicos y grandes alrededor de cualquier mesa. Una costumbre que año con año también ha servido para dar gracias a Dios por la buena cosecha recibida. Al año era que hacíamos nosotros atoladas y por eso es que bastante gente aprovechaba, ¿va? De hacer, sea para un cumpleaños o para invitar amigos, ¿verdad? Para eso, más que todo para que reunir la familia, ¿verdad? Y tener una atolada, decían, ¿viste? Y ella mandaba a regalar a alguna vecina, pero a regalarle, ¿verdad? Pero antes de tomar uno primero. Primero regalaba y después tomaba uno. Por medio de una tolada hacías amistades y ya va uno tal vez conociendo a familias o amigas, ¿verdad? Que no las tenía uno y ahí queda uno ya con la amistad. De descendencia milenaria,
El atol y la variedad de comidas que se preparan del elote siguen siendo los platillos más saboreados por los salvadoreños y salvadoreñas, que en cualquier rincón de nuestra tierra pueden comprar o preparar estas delicias.